a todo el pueblo hondureño. Nos queda como primera instancia darle gracias a Dios, porque no obstante que un fenómeno de esta naturaleza ha cruzado todo el litoral Caribe de Honduras y no tenemos pérdida de vidas, los daños han sido mínimos y sobre todas las cosas ha habido una situación muy importante y ha sido la respuesta de todas las estructuras, tanto de nivel gubernamental, de nivel central y municipales, como también del sector privado y otras organizaciones de la sociedad civil que se han integrado para poder garantizar la vida de la ciudadanía. Como se puede observar, en este momento el huracán Earl con categoría 1 se encuentra alrededor de 150 kilómetros noroeste de la isla de Roatán y apenas probablemente alrededor de 70 kilómetros de lo que es Belice. Su comisionado Carlos Cordero, todavía se mantienen las alertas, tanto en Isla de la Bahía en alerta roja, los departamentos de la costa atlántica en alerta amarilla y los demás departamentos en alerta verde. Definitivamente, aquí se puede apreciar la magnitud de las bandas que están desplazándose con el huracán. Incluso para el día de mañana, algunas de las zonas que estaban en alerta verde, va a haber que analizar la cantidad de precipitación para evitar pérdida de vidas. Eso es la fundamental, la instrucción que nos ha dado el presidente Juan Orlando Hernández ha sido precisamente trabajar al máximo para proteger la vida de los hondureños y evitar también las pérdidas materiales. ¿Cuántas personas en estos momentos reportan ustedes como damnificadas? Bueno, tenemos damnificados básicamente dos familias. Tenemos 148 personas que fueron evacuadas, sobre todas las cosas evacuadas para tener en condiciones seguras y dignas a esas personas mientras pasaba la tormenta. ¿De qué departamentos son? Estos departamentos, gracias a Dios, tenemos 88, tenemos 7 familias en Islas de la Bahía, tenemos por otro lado en Colón y también en Cortés. El centro sur de nuestro país, estamos hablando de Valle Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, se mantienen en alerta verde. Sin embargo, ¿analizarían ustedes si se pasaría a alerta amarilla? Correcto, conforme a las mediciones que se hagan durante la noche de hoy y durante la mañana, porque son zonas que aquí podemos ver cómo estas bandas rojas nos están dejando precipitaciones donde ya han habido en Choluteca el día de hoy. Y bueno, tenemos que ser muy positivos, pero todavía tenemos que esperar que el ojo del huracán cruce Belice y eso nos va a asegurar de que no va a quedarse estacionado en el sector del Golfo de Honduras. Pero así como estamos observando en las imágenes, ya se está alejando de Islas de la Bahía, estamos observando que prácticamente ya estaría pisando costa de Belice. En este momento ya las bandas están llevando lluvias a Belice, la parte de Puerto Barrios, otra zona de la Barra del Motagua, en Guatemala, y en la península de Yucatán también ya está marcando algunas condiciones lluviosas.